Hoy os traigo Universkin. Ya la conocéis, llevo un año trabajando con ella. Es una marca que me ha costado controlarla porque tiene muchos principios activos y tienes que aprender a mezclarlos y a que más o menos con tres principios activos en cada serum consigas el máximo resultado. Entonces, después de este año, he utilizado muchísimo este árbol decisional que tienen ellos y la verdad que visualmente está fenomenal porque los distintos principios activos los ponen con distintos colores. Y como este invierno os estoy hablando de retinol, os quería enseñar que en este esquema se ven muy claras las funciones del retinol. El retinol de Universkin es un retinol del 0,2, no es excesivamente potente, pero las funciones de los retinoles en general son que estimulan el colágeno, dan densidad a la piel, por eso aparece este color rosita, ellos lo representan eso siempre como rosa, que va a ayudar a estabilizar el melanocito, o sea, va a tener una función antimanchas o un igualar el tono, va a tener una función antioxidante, que eso es algo que yo no sabía. No sabía que el retinol tenía, es verdad que es un derivado de la vitamina A, por ahí viene, pero no había caído en ello. Y luego tiene una función exfoliante, eso sí que lo sabemos, de hecho ese es el engorro que no nos gusta, que el retinol nos pela, pero es que es un beneficio, porque el pelado genera una piel nueva más joven. Entonces, me apetecía enseñaros este jueves de cremas mi árbol decisional, porque le uso muchísimo. Y además es que es muy divertido porque tener al paciente con una piel en concreto, con unas necesidades y ir escogiendo, ay, pues le voy a poner un poquito de esto, otro poquito de esto, otro poquito de esto, me divierte en el buen sentido porque, bueno, pues cada paciente es un reto y es el intentar encontrar su mejor fórmula. Y ahora en invierno, pues la verdad es que el retinol lo suelo introducir mucho en su rutina y luego ya sabéis que lo introducimos en el serum directamente en fresco, se mezcla y os lo lleváis para casita.